poéticos, más bien dramáticos, profundos, muy serios. Y los dos primeros libros, uno se llamó Cortes Transversales y el otro se llamó La Imagen que Conozco. Todas las máscaras es un libro de cuentos. Como lo anunciamos, durante con nosotros, toda mi vida, a pesar de la parte plástica y de las exposiciones. Yo soy artista plástica, hago óleo, yo de artistas muertas y otro tipo de trabajo. Natalia Cohen, artista plástica, escritora. El libro de Natalia Cohen. Natalia Cohen. Porque ella, el nivel de vida de ella es un nivel alto, está casada con un empresario. Pero al mismo tiempo, la mitad de ella está, ¿cómo te puedo decir? Ama la vida del artista bohemio. Entonces está tironeada por esos dos mundos. El personaje. Natalia, Nati, Natalia Coge. Natalia muchísima gente. ¿Qué pinta patios? Tiene un catálogo, lo que es tener plata. Mira lo que se editó. ¿Quizás te quieren declarar insana? Yo tengo un juicio sobre insana. Económico. Es muy brutal porque tampoco esperaron que me muera. Mira, mamá, soy dueña de toda la fortuna. Mira. Y entonces, ¿no será un mito que los hijos tienen que querer a los padres? Ojalá todo salga bien, pero yo lo tengo que ver cuando lo editen antes de proyectar, lo tengo que ver. No, no, pero se lo tendría que hacer filmar. Pero como confío en ustedes, más de una vez, me arrepentí. Yo soy Natalia Cohen. No soy una actriz, sencillamente soy sí protagonista de este corto mediometraje que están haciendo gente que, estudiantes, jóvenes, que se aproximaron a mí cuando se enteraron de mi caso. Yo estaba en realidad sentada en ese sofá, acá, esperando a una amiga y, como dije antes, escuchando música. Entraron los enfermeros y, bueno, yo me corrí para allá porque ellos entraron con ademán, ¿cómo te puedo decir? Así, imperioso. Yo tenía miedo de que me inyectaran porque había uno que había traído una caja con inyectables y una silla de ruedas. Digo, sas, me inyectan, me duermen y me llevan en silla de ruedas. Me corrí para este lado, como para defenderme, gritando socorro, socorro, ayuda. No me acuerdo qué gritaba. Adela. Cuando yo gritaba socorro, pero ¿dónde estaba usted? ¿Acá o en su...? No, en el cuarto donde ellos dejaron las cosas. Ah, en el cuarto de planchado. En el cuarto de planchado. ¿Y no le dejaban salir? No, estaba el administrador y me ponía la mano así en la puerta y me decía, no, usted no sale de acá. Después cuando la dejaron venir a la señora a la cocina, que vino la hija, y yo le dije, señora Claudia, piense lo que van a hacer con su mamá. Cuando yo estaba encerrada, me tenían prohibido hablar por teléfono, porque yo estaba custodiada por gente de que son los que vigilan a los internados, son acompañantes terapéuticos. Había que hablar con una tarjeta para que dieran comunicación. Había una señora, la mamá de una de las personas que se hicieron amigas mías, simpatizó mucho conmigo y un día me regaló una tarjeta para hablar por teléfono y yo la tenía conmigo permanentemente. Cuando este enfermero se fue a fumar, yo aproveché y llamé por teléfono a Edgardo. Y le dejé dicho en el contestador qué es lo que me estaba pasando, le dije el nombre de la institución, le dejé la dirección, le conté que me habían encerrado a la fuerza
Y entonces él se comunicó con otro amigo nuestro, que es un poeta bastante conocido, Noy, y consiguieron que me hicieran una nota en Página 12. Casi digo una mala palabra, está tan caliente. ¿Se puede ver lo que está filmando? Yo a veces me pregunto cómo pude aguantar tanta cosa tremenda. Es decir, la cosa tremenda empieza por los enfermeros que vinieron a secuestrarme. Empieza antes. Empieza por las discusiones. Esas discusiones donde mis hijas querían asegurarme de que yo estaba enferma. Me insistían. Mamá, vos estás muy enferma. Porque yo les dije un día, aunque hubieran tenido una madre borracha, aunque hubieran tenido una madre drogadicta, aunque hubieran tenido una madre ladrona, no se las encierra como si fuera una enferma mental y se le paga a un médico para que eso ocurra. No hay disculpas. Creo que todo partió a raíz de que yo quise entrar en un proyecto muy interesante con gente con la que ellas desconfiaron y entonces se asustaron. Pues yo tenía un amigo que yo había conocido hacía muchos años y mis hijas en un momento dado creyeron que yo me iba a casar. Creyeron que yo me iba a casar porque tenía muy buena relación y además no era gay. Mis hijas comenzaron a decirme qué está pasando con este hombre. Bueno, todo eso le trajo mucho malestar a mis hijas, porque también él es la persona que estaba dentro del proyecto de Clorindo Testa. ¿Cómo te puedo decir? Un emprendimiento que iba a ser como un centro cultural. Y a mí me iban a nombrar curadora de ese lugar. Yo tenía que poner una cantidad X de dinero. Y fue ahí cuando yo le dije a Nora, necesito este dinero para integrar este emprendimiento. Y Nora me dijo, no, ese dinero no lo vas a tener porque yo soy dueña de toda la fortuna. Ponemos un hielito en cada uno. Una, no sé si va a pasar. Me busca otra. En rodajas son tajadas. No, pero deme un plato para cortarlo. Quiero que cuiden mucho las copas porque son de cristal. Pero ¿quién tiene más fuerza para llevar eso? Yo las llevo. Bueno. Este me lo vendió el profesor. Me lo vendió el profesor porque yo le pedí que quería un disco de salsa. ¿Cuánto te lo cobró? 5 pesos. ¿5 pesos? ¿Es grabado? No, porque si fuera grabado no agarraría, me parece. Agarra lo mismo. Pero por ejemplo el de Johansen ya no agarra. Lo llevé a Musimundo para que lo probaran y me dijeron que no, que ya. Entonces iba a comprar otro porque me encanta el ritmo de ese disco. Y dicen que está agotado. Página 12 sacó toda una página sobre mi caso
incluso una enorme fotografía mía que tenía seguramente Edgardo y la prestó, y no tuvieron más remedio mis hijas que ir a externarme. El neuropsiquiátrico INEVA, donde yo había sido internada, le habló rápidamente a mis hijas para que me sacaran de ahí, para no estar envuelto en irregularidades. Y tuvieron que sacarme de ahí y me trajeron a mi casa y me encerraron en mi casa. Bueno, ahora te muestro acá. ¿Ves esta red? Esta red la pusieron cuando me sacaron de INEVA y me trajeron. Y me encontré con que estaba cerrada la casa, casi diría que clausurada las ventanas. Y puesta esta red, que no sé realmente qué sentido tiene, porque es una red muy frágil. Tanto es así que uno de los, cuando yo tuve los acompañantes terapéuticos día y noche, había uno que se ve que se venía a fumar a la noche acá. Se quedaba a dormir acá. Y me encuentro con que le hizo ese agujero, seguramente fumó y con el cigarrillo. Esto es para que vean la fragilidad que tiene. Porque si yo me quería haber tirado, suicidado, no tenía más que acercar un fosforito y yo mismo podía. Me hace gracia, por eso tiene una anécdota. Adela, mi mucama, mi empleada, me dijo, déjelo, señora, porque así no entran los murciélagos. Quédese tranquila, Adela, que mi mamá va a volver. Cuando vio esas vejecitas que no pueden ni hablar, dice, entonces va a volver, me dijo. ¿Y a dónde estaba el guardia? Es la puerta de servicio. Estaban en un pasillo que hay acá. Estuvieron todo como un año. Sí, ellos habían trabado con no sé qué, el pestillo, de modo que la puerta no se podía cerrar. Cada vez que llegaba alguien, ellos abrían y preguntaban quién era. Yo comencé a revisar acá y me di cuenta que el pestillo estaba pegado con un pegote. Y lo saqué y lo cerré la puerta desde allá adentro y los encerré acá. Y estuvieron encerrados con más de 15 días los tipos acá. ¿No veían nada? Claro, no veían, no sabían. Estaban acá como si fuera su casa. Toda la escalera. Yo tenía esperanza que los vecinos hicieran algo, porque tenían de todo, tenían radio, calentador, de toda la escalera llena de cosas de ellos. Si estaban día y noche acá, se turnaban día y noche. Y bueno, cuando los encerré, incluso les puse un cartelito que decía que no intentaran abrir de nuevo la puerta porque iba a llamar a la policía. Yo durante 30 años dirigí una fundación sin fines de lucro y apoyé a mucha gente. Tanta gente que cuando me hicieron hace un poco más de un año, me hicieron un homenaje por mi trayectoria. Creo que la mayor parte de la gente que vino es para agradecerme todo lo que yo hice en un momento por ellos. ¿Un documento o una libreta, algo? ¿Qué libreta? No sé, una libreta de identidad, un carnet. ¿Pero para qué? No sé por qué. Si a mí me... Si estoy presente yo y digo, yo soy Natalia Cohen. Pero vos podrías ser una actriz que te pagamos para que digas todo lo que estás diciendo. ¿Y por qué no pones la foto que me sacaste? No, un momentito. Si se duda de que yo soy una actriz, yo convoco a todos mis amigos para que digan si soy o no soy yo. Sí, pero esa escena le agrega un montón de realidad al guión. ¿Estamos grabando? ¿Sabes por qué me imponen un curador? Sencillamente porque soy una persona muy mayor. La última vez que estuve, que me recibieron las juezas de... ¿cómo se llama? De apelación, de la Cámara de Apelaciones, estaban los abogados, el abogado de mis hijas, y estaba este hombre, y estaba mi hija Claudia. Entonces las juezas me dijeron, bueno, ahora tenemos que hablar con usted. ¿Usted quiere que se quede toda esta gente? Y yo le dije, doctora, es la primera vez que me ocurre en mi vida de estar en una situación así. Usted decida.
Pero yo lo que le puedo decir, que ahí está el abogado de mis hijas, que no sabe lo que es la palabra ética porque nunca la ejerció. Y el, el doctor... espérate, ahora voy a, volver a decirlo. Espérate un poco porque a lo mejor es algo importante. ¿Crees que paremos un ratito? Voy a ver. Si no, te, te llenamos la casa de luces, te digo. Yo tengo ganas. Si vos nos dejás, te ponemos más luces. No, las que saben de iluminación son ustedes, no yo. ¿Qué sé yo? No, pero sale muy yo no lindo, sé lo que hay que hacer. Yo no sé nada de iluminación. Yo sé, por ejemplo, cuando veo una película que me gusta muchísimo y que de una parte de la cara esté muy oscura y el otro muy clara en las películas. Es muy buena una película, era lindo porque por ahí son películas dramáticas. Depende y lo mío que es alegre. No, pero si queda muy oscuro, por ejemplo, a vos te va a ser como muy sombría, ¿te das cuenta? No, si no porque si hubiera de acá, por ejemplo, me veo llena de arrugas, me podía haber puesto un pañuelo o algo así. Los últimos estudios que me hicieron me empezaron a preguntar cosas que yo desconocía, porque, por ejemplo, yo mandaba a comprar las cosas, los alimentos de primera necesidad a mi empleada. De modo que en ese momento yo desconocía el precio del tomate, de la manzana, y me empezaron a preguntar esos precios y yo no supe contestarles. Y les pregunté por qué no me preguntaban los precios de los libros, por qué no me preguntaban qué película había visto últimamente, que yo les pondría a contar también el argumento, que me preguntaran las cosas a las que yo accedía por mi condición de intelectual o de escritora, y por qué razón me tenían que preguntar los precios de la verdura. Ay, no, no da. ¿Se siente algún ruido? Sí, sí. No, no da. Recién sí. Sí, sí, sí. Lo hubiera dejado. Ahí le puse play. ¿Y ahora? A ver. Sí, sí. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo lo conseguí? Ah, de internet. ¿Viste que está todo en internet? Con esto con gimnasia. ¿Me lo dejás? Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump and taking an a hole. Guacamole. Yo ya estaba esperando que me declarara, que me dictaran sentencia en la Cámara de Apelaciones, una sentencia positiva, y ahora me entero, ayer me enteré, de que el expediente que tienen que tener estas juezas ha vuelto a la doctora Carminati. Es una jugada injusta que me han hecho. Están llenos de juzgadas, estoy llena de jugadas en contra. Mira, así como vos lees en el diario, ¿qué hacen los jueces? Hacen muchas cosas que no tienen que hacer. Bueno, en este caso lo estarán haciendo contra mí. Allá habrá muchas fuerzas en contra. Porque creo que mi abogada está haciendo todo lo que puede. Pero del otro lado hay mucha, mucha fuerza y hay mucho dinero. Y por la plata baila el mono, no sé si conoces ese dicho. Bueno, y justamente al abogado de mis hijas lo llaman el mono de la navaja, fíjate vos.
Una vez estuve una semana con un clavado en un canal y no lo podíamos ver para ningún lado. Para eso, ahora lo probamos así y te queda tranquila que lo puedes usar. Bueno, pero ahora están usando la parte de abajo, ¿no? No, yo conecté otro equipo reproductor, un DVD. Nuestro. Después ya te conecto todo igual. Mira, si no me lo conectan, no entran más a mi casa. Sí, claro, sí. Eso es lo que les puedo decir. Porque yo no entiendo nada de vos. No, si nosotros así. No te preocupes. Lo dejamos igual, igual lo chequeo. Y ahora, en nombre de todos los amigos de Natalia, China Zorrilla y Jorge Luz le van a entregar algunas cosas que le hemos preparado. Y este plato dice a Natalia Cohen por su excelencia como en plástica, ¿sabés qué pasa? Tiene brillo. Y como yo soy luz, le doy más brillo todavía. Como plástica intelectual, mecenas, su envidiable, ¿qué dice? Sabiduría, humor y vitalidad. ¡Vivan los novios, sus amigos! Me asustaste, Jorge, cuando me conté que no veías bien. Lo que te falta es que te dediques este homenaje a Natalia Oreiro, por ejemplo. Yo siempre digo que he tenido mucha suerte en la vida con las cosas que he podido hacer. Me faltaba el placer de estar en un homenaje a ti. Ay, gracias, muchas gracias. El placer es mío, no sé. Qué emoción. Espérate, no suena. Mira cómo está este piano. Sí. No, me... no suena nada. Luz. En mi época había que estudiar el piano desde los 5 años. De una hora por día de escala. Era aburridísimo. Y yo debo tener el título por ahí. A los 12 años ya era profesora. No, si este piano está como un mueble y lo quiero regalar. Pero me cuesta porque para la jueza tiene que parecer como un préstamo. Una cosa rarísima. Son cosas de la justicia. Y entonces no lo quisieron llevar. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué me depara el futuro. ¿Ninguno de ustedes tiene la bola de cristal? No. No, yo bola de cristal no. Voy a atender, perdón. Vaya. Atendió a Adela. No. Atendió a Adela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo rompí esto, o sea, me enganché con el cable. Florerito. ¿Qué era? Un florerito. El florerito donde estaban las... Dice que no podemos hacer ningún acto judicial sin consultar al curador para que el curador habilite la instancia judicial. Y el curador, que debería defender los intereses de Natalia, dice que no, que Natalia no tiene condición, no está legitimada para iniciar ninguna acción, hasta tanto no termine el proceso de Insania. Que el proceso de Insania, créeme, Fanny, que puede demorar mucho tiempo. Hay mucho dinero de por medio. Así que bueno... esperemos que algún día se den cuenta de lo terrible, de lo terrible que ha sido ese plan y que yo les frustré, porque si no, no sé dónde estaría en este momento. Terminamos con las preguntas, por ahora. Bueno. Ahora vos te sentás acá y yo te pregunto a vos. Bueno. A ver, ¿puedo mirar un poquito? Cortá y sácame. Está mejor que ayer, mi cara.
Pero claro. Sí. ¿Ves cómo aprenden de mí? Sácame esto, por favor. Sí, todo eso. Ahora vamos a tomar un buen drink y unos sandwichitos. Pero la señora les va a decir para qué vino. Bueno, yo venía para traerles un pequeño escrito, que es una esquelita. La señora es escribana. El film íntegro será puesto a consideración de la señora Natalia Cohen de Cohen y Eduardo Escarzo, quien actuará como albacea de los intereses de la nombrada. Él, los suscriptos asumen la responsabilidad civil y penal que la infracción a la presente declaración pudiera causar y manifiesta su expresa obligación de puesta a consideración del film ante los nombrados, renunciando a toda acción que pudiera llegar a corresponderle, alegando libertad de prensa y o expresión y o recreación y o secreto de sus fuentes y o dramatización. A la fecha declaran que el film tiene por título, ¿no?, teniéndose en cuenta que la utilización de otro distinto no modifica ni desvirtúa la presente declaración por tratarse en todos los casos de una misma idea de realización fílmica. En Buenos Aires, a pesar de despreciarlas, yo no puedo dejar de querer a mi familia. ¿Qué sé yo? La tengo, es como si me dijeras que me desprendiera de un órgano de mi cuerpo. Si las tuve acá en mi vientre. Y bueno, quedó.